¿Quién es Neil Moliner? Pues es músico de pueblo, de San Feliu de Llobregat, de un pueblecito al lado de Barcelona. Muy soñador y con ganas de, creo que de hacer muchos conciertos, que es lo que le mueve a él. Empecé colgando covers de mis artistas favoritos y también empecé a hacer conciertos en salas de mala muerte, bares, restaurantes donde la gente ni siquiera nos escuchaba y yo estaba allí a trinchera, pero nos lo pasamos muy bien nos lo pasamos. Yo hacía covers, yo siempre digo, fue como la clave para mí, ¿no? El hecho de versionar y de encontrarme con la música haciendo versiones. Y en Facebook, y yo lo que hacía era que a todos los artistas a los que versionaba, les enviaba el link de la versión y les escribía. Y evidentemente nadie me contestaba, ¿no? Y a lo largo del tiempo solo hubo una persona que contestó, que fue Rosana, y ahí empezó una relación súper bonita con ella, ¿no? A la larga, ahora, últimamente, estoy viendo con artistas amigos con los que hablo a menudo, que la primera conversación de Facebook es yo enviándoles la versión, y es romántico. Soy un tipo alegre, supongo, pero tengo momentos de todo, obviamente. Mostramos lo que mostramos. De hecho, hace poco mostré un vídeo llorando en redes y me hizo mucha gracia como la respuesta, ¿no? De, tío, ¿qué haces? ¿Qué? La gente se sorprende, hay gente bonita que te pregunta, pero al final ves que es raro, que la gente, ver a alguien llorando es raro, ¿no? Solo estamos viendo en redes gente con vidas perfectas, todo es perfecto, y cuando es totalmente mentira. Y lo peligroso es que haya gente que se crea eso, ¿no? Y yo por eso quise poner ese mensaje, ¿no? Como subliminal de, oye, no todo es perfecto, no todo son risas y todo es optimismo, hay días de mierda también. ¿Qué me crea a mí inseguridades? Muchísimas cosas. Al final soy una persona muy segura, pero insegura a la vez. O sea, tengo las cosas muy claras en mi carrera y en las canciones, pero al final suceden muchas inseguridades de cómo va a responder la gente, cómo lo va a recibir eso la gente. Y al final tienes que convivir con esa inseguridad sin dejar que te amargue, porque si te amarga ya empiezas a escribir canciones desde otra perspectiva y creo que eso es malísimo, ¿no? Recuerdo un videoclip que colgué, que era Se nos escapa, que tenía muy claro una situación, ¿no? Que era, si siempre salen chicas en los videoclips, ¿por qué no también ridiculizar y sacar a tíos, ¿no? Y recuerdo que unos tíos me hacían un masaje y eran unos tíos que estaban súper mazados, ¿no? Recuerdo eso y ser muy consciente e intentar cambiar, creo que es esencial para todos los que nos dedicamos al mundo de la música, ¿no? Ser súper conscientes de que las cosas se han hecho muy mal, se están haciendo muy mal y tenemos también tenemos que aportar nuestro granito de arena, pues, con estas cosas que parecen tonterías pero no lo son al final. No me propongo, tengo que ser más reivindicativo, no tanto, no, como me sale. En ese momento la canción de la que hablas es Tal vez con Raiden. Y surge de que uno de mis mejores amigos está en Open Arms. De hecho, en estos momentos ahora también está en el barco, ¿no? Y es tan directo cuando viene y nos lo cuenta o cuando nos envía audios desde el barco y que ha hecho un rescate. Es tan drama, es tan bestia lo que está sucediendo que la primera vez que fue a una misión volvió destrozado, ¿no? Y como nos lo estaba contando y vivir esa experiencia tan de cerca, no solo por los medios, sino de alguien que había vivido eso, fue un horror y volví a casa y escribí esa canción, ¿no? Siempre que pueda voy a escribir cosas que no me parezcan bien, ¿no? A nivel humano, así que bienvenidas sean. Ya te digo, no pienso en, tengo que hacer música reivindicativa, no. Tengo que hacer música que me surja y que me vibre. Y si en ese momento me vibra, lo haré. Sí que, obviamente, piensas en hacer un poco de altavoz de eso, ¿no? Intentas que la gente se conciencie y, bueno, que al final es mala la sobreinformación, ¿no? Y llegar por otros canales creo que es interesante. Un futuro para mí. Mira. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad. Seguir con el mismo equipo que tengo,
seguir con la misma banda que tengo y que la familia vaya creciendo a nivel de público, pero con el mismo amor y la misma pasión por la música que tengo.